¿Cómo saber si fallan los anillos de un motor? Un anillo de pistón roto del cilindro del motor es un gran problema mecánico que afecta gravemente el funcionamiento del motor del auto. Cada pistón del motor tiene un anillo de pistón responsable de sellar los gases de la combustión del motor dentro. De cada cilindro, algo que es fundamental para el funcionamiento y potencia del motor. Lo que se dice a continuación, son señales comunes de cuando se daña un anillo de pistón. 1. Se pierde poder del motor. Una de las principales señales es la pérdida de potencia en el motor. Un anillo de pistón, también conocido como anillo de compresión de pistón, es responsable de mantener la combustión del motor y evitar de que pase a la cámara superior del motor, un evento que ocasiona la pérdida de la presión de la combustión del motor, lo que conlleva a una pérdida en la potencia. Un anillo de pistón roto puede verificarse haciendo una prueba de compresión al motor donde se mide la compresión, de cada cilindro. 2. Humo en el escape. Un auto con un anillo roto normalmente emitirá humo por el escape de un tono azulado. Al permitir que parte de los gases de la combustión pasen a través del anillo hacia la parte del cárter, estos gases, que están compuestos de una cantidad de vapores de combustible quemado, se emiten hacia fuera del vehículo en forma de humo azulado por la tubería del escape, una condición que es más evidente al acelerar el motor. 3. Aumento en las emisiones del vehículo. Muchas veces un auto con un anillo de pistón roto no pasa la prueba de emisiones por el escape. Esto se debe a que aumentan los gases que se emiten por el escape que pasan ya que pasan a través del anillo roto. Normalmente, un anillo en buenas condiciones crea un sello para el aire entre el anillo del pistón y la pared del cilindro del motor. Un anillo defectuoso se romperá por completo o se agrietará permitiendo que los gases de combustión escapen por el anillo y salgan por el escape. Estas emisiones por el escape hacen que aumente el perfil de emisiones del vehículo. 4 soplo de gases en el motor. Es una condición que resulta de la combustión de gases del motor pasando a través del anillo y entrando a la parte superior del motor, donde estos gases se pueden apreciar sacando el cárter o en la abertura del carburador. Los gases en el motor se notan normalmente durante la entonación del vehículo o en otra rutina de mantenimiento. 5. Mal funcionamiento del motor. Debido a los gases de combustión del motor que pasan a través del anillo, es normal que el motor no funcione bien. Esto se debe a que el motor pierde la compresión debido al anillo defectuoso. Mientras más cilindros tengan un anillo dañado, peor será el funcionamiento del motor. Si te gustó el video te invito a suscribirte, ayudarías mucho al canal.